En Meridiano 70, mensaje de vida, todo por la gracia y el poder de Dios. Muy buenos días para todos ustedes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este su programa Mensajes de Vida para la Gloria de Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite iniciar una nueva semana en su presencia, cargada de sueños, de ilusiones, pero también con las dificultades propias de la vida. Confiados en su bondad, consagremos nuestra jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruid la nuestra, haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, memoria para retenerla y ponerla en práctica. Jesucristo, dirigid nuestros proyectos y haced que lleguen a feliz término por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba le pidieron un signo en el cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los fariseos aún les costaba mucho reconocer a Jesús como el Mesías enviado. Por eso siempre buscaban la oportunidad para contradecir con él. Siempre buscaban la oportunidad para tratar de hacerlo quedar mal, pero no lograban. Y por eso hoy quieren pedirle un signo al Señor. Le piden un signo para creer que él es el Mesías. Pero, ¿qué más signos podrían ver si curaba a los enfermos? Le daba la vista a los ciegos. Los sordos podían oír y los mudos hablaban. Muchos quedaban liberados de los espíritus inmundos y a todos se les anunciaba la buena noticia. Esos serían los signos que acompañarían al Mesías, al Hijo del Señor. Más aún, él nacería del tronco de Jesé, y así fue, en la ciudad de Belén, y aún con todo ello no eran capaces de reconocerlo. ¿Cómo nuestro corazón a veces se embota en tantas cosas? ¿Cómo a veces nuestra soberbia puede llegar a tal punto que no nos deja ver la bondad de Dios en nuestra vida? Hoy, ¿cuántos le piden signos a Dios? Y dicen, si Dios es bueno y si Dios existe, ¿por qué no se acaban los malos? Como si tal vez fuéramos tan buenos para decir quién vive y quién no vive. Otros dicen, si Dios existe, entonces, ¿por qué hay hambre? No, el hambre no es porque Dios lo haya creado. El hambre está por corazón egoísta del ser humano, de algunos que se apropiaron de los bienes de los otros y no quieren compartirlo. Y entre ellos podemos estar nosotros, que a veces somos insolidarios ante las necesidades de los hermanos. Si Dios fuera bueno, entonces ¿por qué hay guerras? Porque la guerra no existe no porque Dios no esté o porque Dios las propicie, sino porque es la ausencia de Dios en el corazón de tantos hermanos y por eso quieren creerse en dioses y siembran terror, odio y desolación en nuestro pueblo. Hoy, ¿cuántos signos les pedimos a Dios? Ustedes y yo, tal vez en medio de nuestras dificultades, ¿cuánto nos estamos diciendo, si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué no me cura? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué más signo que el don de la vida? ¿Qué más signo que poder contemplar la luz del sol en esta mañana? ¿Qué más signos que poder respirar? ¿Qué más signos que tener una familia? ¿Cómo somos tan desagradecidos que no reconocemos el amor de Dios en nuestra vida y en nuestra familia? Queridos hermanos, hoy no le pidamos signos a Dios. Hoy démosle gracias al Señor por todo lo que nos concede, por todo lo que podemos vivir y contemplar en este inmenso llano, en este paraíso. Que la bendición de Dios nos acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En Meridiano 70, mensaje de vida, todo por la gracia y el poder de Dios.